puso más radio, que ya dijo. Recibimos una alerta de asalto con arma de fuego en el Hotel del Sur, por lo que se alertan las unidades móviles para que hagan los recorridos respectivos por las zonas transitadas o utilizadas por los sujetos para poder huir sin ser detectados por los oficiales de fuerza pública. Gracias a vecinos, información de vecinos, información de testigos, inclusive de los mismos ofendidos, estos sujetos huyen en un taxi porteador, nos dan el número, por lo que la ubicación de este taxi es mucho más fácil. La ayuda de los mismos taxistas es muy acertada. Ubicamos al taxista en lo que es el sector de Pavones y la otra unidad móvil que se mantenía en recorrido por el sector del barrio Laboratorio ubica o interviene a dos sujetos que transitaban a pie con las características similares a las que manejábamos, según información de testigos. A la hora de abordar estos sujetos, uno de ellos tiende a sacar algo del salveque que portaba, por lo que uno de los oficiales forcejea identifica dentro del salveque arma de fuego, dinero en efectivo, camiseta, pasamontañas, guantes de látex, guantes de tela y otras cosas, varios celulares. Entonces estos sujetos son detenidos y trasladados a la delegación policial para verificar información y hacer las coordinaciones con el OIJ. ¿A qué hora se da la alerta? La alerta se da como a las 3 de la tarde. ¿Aproximadamente el monto de los sustraídos? Según ofendidos, el monto es de un aproximado de 2 millones de colones. Hay que traerlo, ¿verdad?